Bien, vamos a hablar de la situación de los cultivos transgénicos aquí en Uruguay y en el mundo. En 2014 se cultivaron 181 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en 28 países alrededor del mundo, incluido Uruguay. 18 millones de agricultores aplicaron este tipo de cultivos en sus predios. ¿Qué son los cultivos transgénicos? ¿Qué hay detrás de una semilla transgénica? ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en los transgénicos? De eso vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Daniel Baize, gerente de la Cámara de Semillas del Uruguay. ¿Qué tal, Baize? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Encantado. Gracias por haber venido. Es un gusto. ¿Qué es un transgénico? Bueno, hablemos en simple, ¿no? Sí. Un transgénico es un cultivo. Nosotros tenemos una variedad con determinadas características que nos interesan. Uh-huh. De producción, de características sanitarias, de calidad o lo que sea. Pero tiene un problema, por ejemplo, de malezas, como podía pasar en soja, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, lo que se hace es, se trata de incorporar en ese cultivo de soja la característica que le confiera resistencia a un herbicida. Entonces, esa soja pasa a ser resistente a un herbicida, se puede aplicar el herbicida. Sin que afecte a la... Claro, mata las malezas, pero no mata ese cultivo. Ese es el caso más extendido en Uruguay, por ejemplo. Es el caso más extendido en el mundo. En el mundo también. Sí, sí. Soja es el mayor cultivo del mundo. Estados Unidos tiene un 100% de adopción. Argentina, Brasil. Estamos hablando de 30 millones de hectáreas en Brasil, 20 millones de hectáreas en Argentina, 1 millón de hectáreas y algo en Uruguay. De soja. Ahora... ¿qué se hace a nivel de la semilla de la planta para conseguir eso? Bueno, ¿hay una manipulación? Sí, sin duda. O sea, el tema de manipulación se viene haciendo con el mejoramiento genético, digamos, para obtener nuevas variedades en todas las variedades, ¿no? En todos los cultivos. El tema es que acá hay una manipulación a nivel ya del genoma específico. Uh-huh. El mejoramiento convencional era, yo tengo esto con estas características y este otro de la misma especie que tenía una característica que me interesaba. Sí. Los cruzo entre los dos y entre la descendencia se empieza a clasificar, a ver la primera generación, segunda, tercera, si se incorpora esa característica. Pero era prueba y error, o sea, había que hacer el cruzamiento y ver si se lograba el empalme. Como se hace con los animales. Exacto. Bueno, hoy por hoy lo que permite las técnicas de transgénesis es, en vez de ese azar, a ver si se puede, primero uno puede elegir exactamente la característica cuál es. Uh-huh. Y segundo, que se amplía también el donante, digamos. O sea, la característica no necesariamente tiene que estar en la especie. Sí. Puede estar en otra especie vegetal, incluso puede ser hasta de un animal o una bacteria. Claro. En la naturaleza ocurre algo parecido a esto. En las calles de acá cerca nomás se ven los árboles que tienen unos brutos bultos de madera hacia afuera. Sí. Y eso, bueno, eso es una bacteria que lo que hace naturalmente es inyecta su ADN y de cierta forma lo parasita, ese ADN forma un transgénico natural. Lo que se hace para, digamos, en laboratorio, se aprovecha esa misma bacteria en muchos casos, en vez de que mande su ADN, sí, se le incorpora a la bacteria, el ADN que nosotros queremos, y la bacteria lo mete dentro de la planta. Uh-huh. No es tan automático, por supuesto, hay que lograr que sea compatible, que funcione, porque además de la infinidad de genes que hay en el ADN, hay una inmensísima mayoría que no funcionan, o sea que no tienen función por lo menos conocida. Claro. Entonces tiene que estar y tiene que estar, digamos, funcional. Uh-huh. Eso da mucho trabajo, pero una vez obtenido, es impresionante el progreso genético, ¿no? O sea, claro, en vez de esperar generaciones y probar miles y miles y miles de plantas para ver si la característica está o no está, bueno, se prueba en laboratorio, en bandejas con semillitas de a una, ¿no? Entonces, y automáticamente se consigue una semilla, claro, con determinada característica. Exacto, se consigue esa semilla con la característica y después se vuelve a la genética convencional. Uh-huh. O sea, porque tengo esa semilla que es transgénica. Claro. En realidad sí, a veces es hasta esa planta, o sea, porque por lo general son células aisladas que se transforman. Esa celulita, como se hace hoy en la inmensa mayoría también de cultivos frutícolas y hortícolas, como papa, frutilla, arándanos, eucaliptos, o sea, son técnicas de clonación, ¿no? O sea, que no, uh-huh, no es con semilla verdadera que se multiplican, todos los frutales, las vides. Bueno, lo que se hace es, de esa célula se regenera una planta, esa planta está transformada, y entonces, bueno, esa planta lo que se hace es, por la genética convencional, cruzarla con variedades, por ejemplo, se hizo una variedad
norteamericana, y bueno, hay que empezar a cruzarla con variedades de pronto argentinas, sí, los efectos de que las características de estas variedades que sirven para esta región, a la región, exacto, al clima, y ahí se va buscando que se pase, porque después sí, claro, la genética convencional ahí pasa a ser mucho más barata, claro, y es relativamente rápida, ¿no? Lo que cuesta es el primer golpe. Pero de alguna manera el ser humano hace ese tipo de selección natural desde hace mucho tiempo. Y desde hace 10.000 años. Inconsciente la primera, ¿no? O sea, por ejemplo, el ser humano directamente, o sea, de los primeros antecedentes de la agricultura que hay, es cuando en un sistema de recolección de espigas, sí, de trigo, para alimentación, 10.000 años atrás, sí, en determinado momento, resulta que encuentran espigas, que el grano, en vez de caer cuando madura, queda sujeto a la espiga. Eso es una mutación. Desde el punto de vista natural, no es bueno para la especie, porque uh-huh, lo natural en una especie vegetal es que caiga para poder se seguir. Siembra, claro. Pero bueno, esa mutación, que en realidad era algo contra la especie, era algo pro el agricultor. O sea, entonces, en vez de juntarla del piso, o no tener control sobre esa multiplicación, se pudieron juntar esos granos. Uh-huh. Esos granos se pudieron cultivar y ahí empieza la historia de la agricultura, la historia de lo que se llama domesticación de las especies, claro, y también el sedentarismo, o sea, el ser humano pudo empezar a plantar donde quería y no ir desplazándose donde estaban las cosas. El alimento. Ahora, ¿por qué tiene tan mala prensa entonces el transgénico? Acá, mira, está el tema de llamémosle toqueteo de los genes y demás, sí, ¿no? Pero esto arranca ahí, o sea, claro, digamos, haciendo viable una cantidad de plantas. O sea, la primera característica que sucede en la agricultura es lograr, cuando uno va a cultivar algo, que esa semilla o ese fruto no caiga al suelo, que se quede en la planta. Uh-huh. Desde el punto de vista de la especie, es lo peor que le puede pasar. Desde el punto de vista nuestro, como consumidores, es lo mejor, claro, por temas de calidad, de contaminación y de poder hacerlo donde uno quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya ahí empezamos. Que se caiga de un debate ético. Seguro, pero ¿cuál es la vara y cuál es la ética? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque en definitiva, el cruce de especies, o sea, hoy por hoy la cocina europea utiliza tomate, utiliza morrones, utiliza papa, eso es todo americano, utiliza maíz, el maíz se utiliza en todo el mundo. Claro. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de los países agrícolas está con un fuerte apoyo de la agricultura basada en soja, por ejemplo. Uh-huh. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, ninguno de nuestros países tiene soja autóctona, soja de la China. Entonces, ese movimiento, que naturalmente las especies no se iban a mover, o sea, la soja de China no iba a venir nunca para acá. Pero bueno, después seguimos pasando límites y empezamos con los híbridos, ¿no? Se dan cuenta de que esta variedad de maíz, por ejemplo, ¿no? Muy pura, la cruzamos con una muy distinta, uh-huh, y resulta que los hijos son superiores a cualquiera de los padres. Sí. Esa es básicamente lo que es un híbrido, ¿no? Y hace 30 años de esto, los híbridos tuvieron una prensa espantosa. Eran como un insulto, ¿no? Hoy se usan en todo el mundo y no pasa nada. Y después hay una cantidad de técnicas de laboratorio que utilizan, técnicas de ADN, para evitar mucho ensayo de campo, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es transgénesis en sí, pero sí tiene hay una manipulación. O sea, se le agregan indicadores, cosas a los efectos de poder identificar. Entonces, el límite es muy vidrioso. Por supuesto, sí, acá hay la expresión de un gen, ¿no? Que es como se define la transgénesis, la expresión de un gen foráneo, o sea, de afuera de esa especie en esta planta. ¿Y cuál puede ser la contra? Evolución. No, la contra es, claro, sin duda. No te respondí todavía, sí, mi bien. Opinión con respecto a cuál es el conflicto real hoy. Decímelo, pero bueno. No, pero vamos, está bueno la línea. El tema es cuál puede ser el problema. Y por eso se hacen estudios, todos los países agrícolas fuertes han regulado este asunto. Sí. Porque el tema es, yo le estoy de pronto incorporando, en el caso de soja, le estoy incorporando la resistencia a un herbicida, que puede ser el glifosato, sí, a soja. Sí. Normalmente yo cuando aplico glifosato, por ejemplo, en un cultivo en un campo, a los efectos de eliminar la vegetación, sí, eliminar las malezas, lo que pretendo es eliminar todo. Claro. Eso hay que explicarlo porque seguramente mucha gente que vive en la ciudad no entiende por qué. Bien. Se aplica un agente. Bien. Químico para matar la maleza. Está bueno. ¿No? Digamos, lo que se hace el herbicida, la definición, sí, es un producto
que elimina cierto la vegetación, claro, las plantas. Sí. Normalmente la gente la pone en el jardín para matar yuyos. Todo el mundo. ¿No? En las plazas para dejar el pedregullo limpio, claro, las veredas, sí, para que los pastitos no levanten las baldosas. Sí. Es ampliamente utilizado. Bueno, y que hablar de los espacios deportivos, ¿no? Sí. Y normalmente lo que venía utilizándose eran herbicidas que se llaman selectivos. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, en un estadio de fútbol que está básicamente compuesto de pastos, estos de hoja finita, se aplican herbicidas, digamos, que se llaman de hoja ancha, que matan especies de hoja ancha. Entonces mata los tréboles, los cardos, todas esas otras cosas. Todo lo que el canchero del estadio, exacto, no quiere que crezca. Y me deja solo el pasto. En los campos, claro, de golf lo mismo y demás. Y ese producto que se químico lo que hace es selecciona, mata una variedad pero no otra. En realidad las plantas tienen posibilidades de metabolizarlo. Claro. Entonces, o sea, a una planta lo pasa por su sistema y no le hace nada, y la otra resulta que le frena algún proceso de, claro, su metabolismo y la mata. Bien. Entonces, básicamente ese es el sistema. Entonces, el tema es cómo hace la agricultura, cómo hacía para eliminar la vegetación. O sea, claro, porque para que crezca la soja no tiene que tener competencia de otro. Si hay competencia, no crecen. Eso es desde la historia. Sí. Entonces, tradicionalmente lo que se hacía era la famosa arada. Dar vuelta a una capa de 20, 30 centímetros de suelo. Entonces, sí, de esa forma, toda la vegetación que estaba en superficie se entierra, se muere. Después llevaba dos o tres aplicaciones más físicas. Entonces, mediante técnicas físicas, se removía la tierra y por deshidratación y demás, las plantas morían. Cuando estaba eso pronto, con todo como si fuera una maceta. Sin vegetación, exacto. Como si fuera una maceta. La tierrita suelta, ahí recién se plantaba. Se planta. Y igual se aplicaban herbicidas, uh-huh, porque el tema es que después, así como las condiciones que le damos a la semilla que plantamos, sí, son buenas para que crezca, también hay malezas que quedan en esa mezcla de tierra, semillas, que van a venir. Entonces había que meterle también herbicidas. El tema es, el arado y compañía fue el responsable de la enorme erosión de suelos que tiene Uruguay. Por ejemplo, en toda, sí, la parte más evidente es Canelones, sur de Canelones. Que es un problema importante. Enorme. Y bueno, allá en los años 80 empezó a surgir lo que se llama la agricultura cero laboreo, mínimo laboreo, uh-huh, que consistía justamente para no dar vuelta a suelo y dejar ese campo desnudo, que es las inclemencias, lluvia o lo que sea, produce erosión y forma zanjas. Técnicas que, por supuesto, empiezan a controlar las pendientes en cuanto a los cultivos, plantarlos en lo que se llaman curvas de nivel, o sea, es en, sí, contra de la pendiente y no a favor de la pendiente y demás. Uh-huh. Y además, a sustituir esas movidas de suelo, que son terriblemente destructivas para la estructura del suelo incluso, por técnicas químicas. Claro. Y bueno, y eso fue una revolución, desde el año 80 se está aplicando y se aplica en todo el mundo, y Uruguay tiene una adopción enorme de este y tipo. Y entonces de... lo que se hizo fue modificar genéticamente la semilla de la soja para que esa planta de soja sea resistente a la fumigación con determinado producto, exacto, mate el resto de las plantas, pero no a la soja. Exacto. Y la soja crezca sola, sin competencia. La soja crece sola, se aplica el herbicida. Y eso implica una modificación genética de la planta. Es una modificación genética que se le agrega, exactamente, se le agrega una capacidad a la planta de que cuando recibe el herbicida lo metaboliza. En vez de intoxicarse, lo transforma y se acabó. Las fábulas respecto a lo transgénico son infinitas. Entonces, nace gente con cuatro ojos por comer soja transgénica. ¿Qué no puede pasar? Yo lo que te decía es, hoy cuando arrancamos, el hecho es ¿por qué se regula tanto, claro, y cuáles son los problemas que puede haber. Y porque hay tanto debate. Yo, ¿no?, lo que te decía es, bueno, ahí va, yo ahora tengo una soja resistente a un herbicida. Sí. Entonces, ¿cuál es el peligro de que esa soja de pronto resistente a un herbicida se convierta en una maleza? Porque si esa soja empieza a convertirse en una maleza, o sea, empieza a crecer sola, sí, yo ya con un herbicida por lo menos no la voy a poder matar. Claro. Porque es resistente. Ahora, no se invade la soja. ¿Cuál es la posibilidad de que esa soja, por ejemplo, se cruce con otra especie y le transfiera esa característica? Claro. Entonces hay que estudiar los parientes. Bueno, la soja, de hecho, o sea, si uno no la cultiva, no viene, punto. Puede haber alguna planta guacha, uh-huh, en el costado. Pero ese uno de los riesgos es ese. Pero ese básicamente es uno desde el punto de vista medioambiental. Pero no para el ser humano. No, y desde el punto de vista del ser humano, hay que ver desde el punto de vista de lo que es lo que hacemos nosotros con los ingredientes que comemos, con los, sí, productos que comemos, uh-huh, si la característica esa le está generando a la planta producir algo que nos pueda generar algún problema. Claro. Por ejemplo, alergias. O sea, las alergias fundamentalmente son, en alimentos, son producidas por proteínas. Uh-huh. Proteínas grandes y demás. Bueno, a nivel mundial hay listas. Hay listas y hay patrones con los cuales comparar moléculas y decir, bueno, esto se parece a tal, esto puede dar alergias. Las alergias a la frutilla, al chocolate, a bueno, el problema hasta de
de los celíacos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Son todos problemas ocasionados por proteínas. Ese es un problema que puede entonces darse. Claro, si una proteína que le incorporamos al cultivo le puede llegar a ser problemática para el ser humano, hay que saberlo. Hoy por hoy, por ejemplo, la otra característica fuerte, la proteína BT, que se habla mucho, que le da resistencia a insectos a la planta. O sea, yo planto soja o planto maíz, y ese maíz lo atacan las larvas, ¿no? Los famosos gusanos que se encuentran en los choclos, y al morder una hoja, el gusano muere. Ahí le metimos una proteína a la planta, que esa proteína es tóxica para los insectos. Pero no para los insectos. No para nosotros. Esa proteína actúa en sistemas digestivos alcalinos, que el insecto tiene una digestión alcalina, nosotros tenemos una digestión ácida, o sea, la proteína cae en el estómago nuestro y se deshace. Claro. Y nosotros además estamos en contacto con esa proteína en todo momento. Está en el polvo doméstico, en todos lados. O sea, no nos hace nada a nosotros. ¿Qué productos transgénicos hay hoy en el mundo? ¿La soja? Pocos. ¿El maíz? Soja, maíz. Algodón, te diría que es la inmensa mayoría. Ajá. ¿El algodón no se consume? El algodón no se consume. O sea, igual. Igual es debate. O sea, ¿cuál es el problema? El algodón, lo que le han conferido es resistencia a insectos. Claro. Y pensemos en India o en China, donde la producción de ese cultivo es... Hay más de un millón de... O sea, por cada hectárea hay una familia o una persona que está cultivándolo. O sea, el contacto de esa gente con productos químicos, con insecticidas, que eso sí los matan, era terrible. O sea, la adopción ha bajado enormemente la utilización de insecticidas en una planta que en definitiva después termina en el pantalón o en la camisa que está puesta. O sea, el insecticida además es contaminante, digamos. El insecticida es contaminante, mata cualquier cosa, o sea, no es selectivo. Porque yo te hablo del BT, por ejemplo, en maíz o en soja. Pero para que se muera el insecto tiene que ir y morder y comerse un pedazo. O sea. ¿Y de alimentos qué otro alimento hay? Bueno, y en alimentos después hay frutas, algunos... ¿Frutas, verduras, comestibles? No hay nada. En este momento liberado a nivel mundial, perdón, hay alguna cosa, por ejemplo, berenjena en Bangladesh. ¿Berenjenas? Este año. ¿Qué es lo que se modificó ahí? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente insectos, temas de enfermedades. Para que no sean atacados por insectos. Exacto. O sea, el grueso en productos... De como puede ser repollo, zapallo, hay algo en Estados Unidos de zapallo, por ejemplo, pero no son de producción masiva, todavía no están liberados al comercio completamente. ¿No hay tomate, frutilla? No, incluso el tomate de larga vida, hay un mito, el tomate de larga vida. Lo comentábamos acá, mucho hoy más temprano cuando comentábamos la... Eso es mejoramiento tradicional, o sea, y si pensamos... Porque la gente dice, los tomates de ahora ya son todos redonditos, rojos, muy lindos, pero no tienen gusto a nada. No tienen gusto a nada, estoy totalmente de acuerdo. Eso no es porque sean transgénicos. No, justamente, es porque no son transgénicos. O sea, si fueran transgénicos podríamos volver a un tomate grande, lindo, bien rojo, con mucho sabor, que le pudiéramos meter la característica, por ejemplo, que quedara la carne firme de tomate y pudiéramos meterlo en un cajón y ese cajón aguantara una semana en el mercado. Entonces, hoy el señor del mercado o el supermercado es quien manda hoy quien determina, digamos, lo que se produce. Quiere un tomate que lo compran en el cajón y que las 45 personas que lo tocan por minuto para ver si se lo llevan, no lo machuque. Entonces, si ponemos un tomate de aquellos lindos, con gusto y no sé cuánto, a la media hora queda puré de tomate o no tomate. Otra de las cosas que están asociadas a la discusión es lo ideológico. No sé si es porque el avance científico surge en Estados Unidos y Europa se resiste o por qué, pero hay una tendencia de decir, bueno, esto es algo que nos trae Monsanto a Sudamérica y nos quiere dominar económicamente a través de los transgénicos. Acá el tema es, desde el punto de vista tecnológico, Estados Unidos y Europa surgen relativamente de forma simultánea. Con el avance científico y las capacidades para hacerlo y demás. A nivel de Estados Unidos, sí, la aplicación agrícola es inmediata. Estados Unidos vuela transgénico. En Estados Unidos hace 19 años que lo cultivan, soja, es toda la soja, prácticamente todo el maíz, todo el algodón y algunos cultivos como alfalfa, por ejemplo, resistente a alfalfa, es una forrajera para pastoreo, y alguna otra cosa puntual, papaya en por un tema de virus. ¿Pero cuál es el trasfondo político entonces? Y el trasfondo es el siguiente, o sea, las realidades de Estados Unidos y Europa son muy distintas desde el punto de vista agrícola, o sea, el subsidio de Europa, o sea, la imposibilidad de poner impuestos al ingreso de mercadería es muy fuerte. Europa subsidia fuertemente la agricultura, es más, y paga por tierra improductiva. Es exactamente al revés que nosotros, o incluso si pensamos en Argentina, que tiene de retenciones, es peor, ¿no? Claro. Entonces, eso genera, o sea, hay un desbalance. Por un lado, un poquito técnico, Estados Unidos cuando empieza a adoptar, es una locomotora, pero hay empresas europeas de las que no se habla, Bayer, Syngenta,
netamente europeas. Que están instaladas en Estados Unidos, sí, produciendo... Sí, o sea, los desarrollos primarios se hicieron en Europa. Cuando vieron el ambiente hostil en Europa, se fueron para Estados Unidos. Uh-huh. Pero siguen, sí, son las mismas empresas. Y hay todo un tema comercial brutal de proteccionismo europeo. Es objetivo, o sea, hubo un panel ante la Organización Mundial de Comercio que le hizo Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia y Sudáfrica a la Unión Europea. Le dijo, señor, usted desde el punto de vista comercial no me puede frenar esto si usted no me demuestra de alguna manera que tiene algún problema. Claro. Pasaron 5 años estudiándolo y no pudieron demostrar nada y tuvieron que abrir las puertas. O sea, y Europa hoy uh-huh. está muy nombrada como, bueno, los europeos son unos fenómenos, y resulta que no los quieren. No los quieren plantar, pero se los consumen. Pero los consumen. Entonces, ¿el problema cuál es? O sea, ¿por plantarlo me va a aparecer un ojo en la nariz? No, o sea, si lo como. Y los europeos han demostrado que comerlo no pasa nada. Uh-huh. Pero además es muy razonable que no pase nada. O sea, nosotros todo lo que comemos pasa por el estómago, proteínas, lípidos, glúcidos, todo lo que va a los componentes naturales se degrada de una manera enorme, claro. Que después incluso es indetectable. Por ejemplo, animales alimentados con transgénicos es indetectable en la carne, en la leche, en huevos. Hay unos casos interesantes que son, por ejemplo, bueno, Cuba autorizó alguna variedad de transgénico, ¿no? Cuba, por supuesto, Cuba tiene maíz y trabajan fuertemente en el tema. Y el maíz le está pasando lo mismo, por un tema ambiental. O sea, quieren bajar la cantidad de insecticidas aplicados. Es decir, si Cuba autorizó una variedad de maíz transgénico, la ideología, por lo menos ideológicamente la discusión no viene por está izquierda, bastante agotada. Exacto. Pero sí hay que además debe ser maíz americano. Sí, seguro. Y ¿no? Tecnología americana. Lea, ¿no? Tecnología, o sea, ni que hablar. Y hay un caso interesante en Brasil con el poroto. Claro, el tema es, en Brasil es bien interesante porque... Hablamos de los cultivos, tú me preguntabas, bueno, decimos soja es el cultivo más grande del mundo, maíz es un cultivo importantísimo, claro. Y de punto de vista comercial de un interés brutal a nivel mundial, algodón lo mismo. Y el algodón además tiene la gran ventaja de que como no se come hay menos discusión. Uh-huh. Pero el tema es, imagínate una multinacional de cualquier lado, digo, de hecho multinacional casi es difícil hoy ubicarlas de dónde son, sí. Produciendo un transgénico para una problemática específica de un país. Sí. Y es muy arriesgado. Muy difícil porque... Entonces, claro, Brasil ahí toma conciencia de su asunto. Brasil fue uno de los países que al principio era el modelo. Miren, ojo, Brasil está en contra está de en todo contra. Esto. Era como a modelo a seguir. Y Brasil hizo como todo lo que hizo, o sea, bien imperialista. O sea, Brasil le puso el freno. Y lo hizo ellos. Hasta que lo desarrollaron. El día que lo desarrollaron dijeron, síganme como puedan. De hoy por hoy tiene... ¿Cuál es el caso de y tiene más de 30 eventos aprobados. Y bueno, le pasó esto. El poroto en la alimentación del brasilero es tremendamente importante. El feijón, famoso. Feijón preto y toda la historia. Sí. De enorme importancia. Es una fuente proteica brutal. Claro, en un país con una pobreza. Exactamente. Claro, una población. Entonces, o sea, el que tiene plata puede comer carne, pero el que no come porotos. Y entonces, había un virus, virus dorado del mosaico del poroto que atacaba a los cultivos y los destruía totalmente. Uh-huh. Lo que logran los brasileros, tecnología puramente brasilera, es lograr un cultivo resistente al virus. Entonces ahí solucionan un problema grande, ese ya va a estar disponible comercialmente el año que viene. Y hay algo que me parece interesante además, y es que eso lo desarrolla el Estado. Lo desarrolla Embrapa, exacto. El instituto, digamos, como el INEA nuestro, es el Instituto de Investigación de Brasilero. También en forma muy inteligente, utilizaron una cantidad porque para hacer un transgénico, como te decía, o sea, se toma esto de acá, se saca aquello de allá, hay que identificar dónde está el gen, cómo lo encuentro, claro. Cómo lo detecto, cómo sé si pasó. Y cada uno de esos procesos hay empresas que los han desarrollado. Muchísimas son universidades. Uh-huh. Universidades americanas, infinidad. Asociadas con Monsanto, con Syngenta, con sí, Bayer, con financian investigación. Y Embrapa lo que hizo también fue eso. O sea, fue a ver qué había hecho. Entonces. Compró las licencias de las patentes de para hacer esto, para hacer aquello, y hizo el combo, ¿no? Pero espectacular, pues un poroto. Ese poroto hoy es resistente al virus y se acabó el problema del virus en Brasil, baja el costo brutalmente, también baja la aplicación de insecticidas, porque el tema del virus es, el vector del virus es un insecto, entonces también va a haber menos aplicaciones para este insecto. Y es la demostración sobre todo de que tampoco es algo tan exclusivo de una multinacional.
Claro, pensemos en la superficie que planta Brasil de poroto. O sea, claro, para se Uruguay, justifica una investigación de esa magnitud. Exacto. Nosotros plantamos 150.000 hectáreas de maíz. Nunca va a haber un desarrollo local, obvio, salvo en asociación y demás, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿se puede conseguir plantas que necesiten menos agua y con eso evitar las sequías? Las características hoy que hay a nivel mundial, te digo, son pocos cultivos, muy interesantes desde el punto de vista comercial, y pocas características. Uh-huh. Las características van por resistencia a herbicidas, sí, y por resistencias a insectos. Son problemas netamente del agricultor. Claro. O sea, a ti como consumidor, en lo que te pega de pronto es si hoy cuando vas a comprar un choclo en Uruguay, muy probablemente te estés comiendo un choclo que tuvo 10 o 15 aplicaciones de insecticidas. Claro. O sea, algo de eso te lo vas a terminar comiendo. Porque acá no está autorizado el... Acá sí están autorizados, pero hubo una prohibición y ahora no está. Entonces, uh-huh, pero todavía hoy, la inmensa mayoría de los choclos esos, o sean choclos importados. Si son importados, probablemente sean transgénicos y por eso están perfectos y no están comidos por insectos. Uh-huh. Entonces, bueno, pero son características que prácticamente no te pegan. Te pueden pegar en el precio. Claro. Porque estás produciendo más barato, entonces el producto final puede llegar a ser más barato. Pero el resto de las características que vienen son, por ejemplo, sojas con diferente contenido de, ahí sí, diferente contenido de aceites, o sea, sojas con omega 3, uh-huh, ya están, Estados Unidos las tiene. ¿Desarrolladas? Están desarrolladas, no están todavía solicitadas en esta región, pero eso es algo que ya está logrado y mejorar la calidad del aceite de soja podría ser importantísimo por el precio de producción. O sea, el aceite de soja es casi de los más baratos. Claro. O sea, en la escala tenés aceite de oliva, por ejemplo, de los más caros y refinados, colza, después viene maíz, girasol, uh-huh, ¿no? Y después viene soja, un aceite de consumo muy masivo, y el más barato de todos es el que se consume en el trópico, es de palma, que es de muy mala calidad. Claro. Entonces, ahí te decía, calidades nutricionales, que ya hay una ventaja directa para el consumidor, o sea, ahí va a ser distinto el día que vayas a comprar una botella de aceite, si elegís la del aceite de común o elegís la del aceite de soja con omega 3. Porque seguramente te va a importar llevar el otro, claro, si el precio lo paga. Y después la otra cosa que tú decías, de vuelta para el agricultor, tolerancias a sequía. Claro, pues es un fenómeno del que se habla mucho, ¿no? Cambio climático, sequía. Estados Unidos está trabajando en eso y ya hace 2 años que tiene maíces tolerantes a sequía en cultivo. Que necesita menos agua que una planta común. El tema es, no es que utilice menos agua la planta, o sea, uh-huh, y no es una planta que pueda vivir sin agua tampoco. La planta sigue funcionando como cualquier planta. El tema es, lo que le confiere la tecnología hasta la planta es la capacidad de recuperarse después de la seca. O sea, yo pongo dos plantitas, la tolerante a sequía y la no tolerante. Las dejo de regar hoy, vengo dentro de 20 días y van a estar las dos muy marchitas. Sí. Yo las empiezo a regar con la misma cantidad de agua, las dos, o con el agua que quieras, a disposición, la planta no transgénica, si no se muere, va a quedar muy deteriorada. Le cuesta probablemente mucho recuperarse. No se va a recuperar seguramente. Y la planta transgénica se recupera y queda prácticamente como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que sucede cuando escuchamos, este año llovió poco, entonces va a haber una producción de soja muy menor a la esperada. Exacto. O se sembraron tantas hectáreas, pero en realidad... Este año, por suerte, con todas estas lluvias, que sí, que por supuesto a los veraneantes no les hizo gracia. Claro. Pero desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista del país, no nos olvidemos que todo eso termina en impuestos y en mano de obra, ¿no? O sea, la cantidad de gente que hoy está trabajando en todo el sector agroindustrial es impresionante. O sea, desde el señor de la gomería que arregla la rueda de los camiones a todo, ¿no? Ese plus que vamos a tener este año de rendimiento va a terminar compensando esa baja de precio internacional que ha habido, ¿no? Han bajado los precios internacionales de soja. Bueno, Dios quiera que esto siga así y lleguemos a cosechar 500 kilos más por hectárea que compensen un poco la baja del precio, ¿no? Claro. Para terminar, Daniel, hoy en Uruguay, ¿qué se puede sembrar transgénico y qué puede consumir el consumidor? ¿Con qué se puede encontrar en el supermercado? Mira, sí, ¿y cómo sabe si es transgénico o no transgénico? El tema es, desde el punto de vista de cultivo, o sea, los transgénicos vegetales, sí, todos tienen una obligatoriedad, hay una norma que establece que cualquier producto para industrializarse o para cultivarse, uh-huh, requieren una autorización previa. Quiere decir que hay un empresario que quiere vender esa semilla tiene que pedir una autorización. Exacto, hay una organización, se llama Gabinete Nacional de Bioseguridad. Uno se presenta con la solicitud,
Hay estudios, yo qué sé, te digo, hay un evento, por ejemplo, hoy que hace 4 años que está solicitado y todavía no lo han autorizado. Un evento es una variedad de perdón, semilla. Exacto, es un tipo de transgénico. Es una semilla, en este caso es una semilla que resiste a herbicidas, a glifosato y a dos tipos de insectos distintos. Un insecto hace 2 años que está en trámite y todavía no se autorizó. 4 años que está en trámite y todavía no se autorizó. Hay otros que han estado menos, 6 meses, 1 año. Depende de la cantidad de estudios que tengan, de información que se aporte. Y, por supuesto, hay una instancia política. Pero tengo un tema técnico primero, claro. Y después hay 6 ministros que firman y ahí da la decisión política, ¿no? Pero hay, entonces, soja, maíz. Soja y maíz. Es lo único que hay en Uruguay autorizado. Solo eso. ¿Y en general esa producción se vende o se consume acá? El 95% de la soja se exporta. Se vende. Y el casi 100% del maíz se consume acá. Se consume acá. Es básicamente así. Nosotros no somos un exportador de maíz. A veces hay exportaciones de maíz, pero es por tema de precio. O sea, cuando hay temas de precio, incluso a veces entra maíz de la región o argentino, los efectos de, claro, de compensar. Y desde el punto de vista del consumidor, bueno, en el supermercado, ¿qué puede encontrar? El tema es, eso es a nivel de cultivo y de consumo de ese producto primario, del grano, sí, por ejemplo. Ahora, cuando vas a góndola un producto procesado, industrializado. Importado, obviamente. Importado, seguro. No hay una norma a nivel nacional. El decreto de bioseguridad, este que te digo, que hay 6 ministros involucrados, son ministros de Agricultura, Medio Ambiente, Salud Pública, Industria, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Es bastante diverso, bastante porque bueno, todos esos temas son los que se estudian en la autorización. Entonces, el decreto que marca esta regulación, lo que dice con respecto a la identificación es que se promoverá un etiquetado de productos voluntario, o sea que el que quiera discriminar su producto podrá hacerlo, ponerle tiene o ponerle no tiene, no es obligatorio. Y en el caso tendrá que ser comprobable en el producto final. O sea, si yo pongo esto no tiene, yo tengo que poder analizarlo y claro, no tiene que tener y viceversa. Que si hoy uno en el supermercado es muy difícil saber si está comprando exacto, pero una lata de choclo transgénico o... Claro, pero ¿cuál es el sentido? Digo, es como muy razonable porque si hay un estudio del alimento, del producto final y demás, y yo demuestro que este maíz transgénico es equivalente a este maíz no transgénico. No hay necesidad de etiquetarlo. O sea, ¿qué le aporto al consumidor diciéndole es transgénico? O sea, ahora, porque en el baile que nos metemos, yo digo, bueno, no, ¿sabes qué? Es transgénico, pero ponele el cartel. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vos al tuyo no le pusiste el cartel. Entonces yo, consumidor, cuando compro el tuyo, ¿estoy seguro de que no es transgénico? O sea, obliga al ente regulatorio, o sea, al Ministerio de Salud Pública o a la Intendencia, a analizar el universo de productos que están en el mercado para verificar que realmente lo que no tenga etiqueta no lo tenga. Claro. Cosa que lo hace inviable desde el punto de vista comercial. Pero ojo, tenemos norma. Ajá. Hay una norma a nivel municipal, hay una norma de Montevideo que la votaron el año pasado, sobre fines de año, que establece un etiquetado obligatorio positivo. O sea, que los productos que tengan más de un 1% en su constitución de ingredientes transgénicos tienen que tener una identificación, y la identificación es un triángulo amarillo con una T. ¿Qué información va a dar? Y lo único que va a lograr eso es que el consumidor, cuando se lo encuentre, va a ver 2 paquetitos. De que no tenga la tesis que va a comprar, porque no sabe que lo otro. ¿Por qué le están advirtiendo algo que no le aporta? Desde el punto de vista de la política comercial, ¿hay cultivos que a Uruguay no le conviene tener transgénicos porque los exporta a determinados mercados que no pagan eso? Exacto. ¿O que discriminan al transgénico? A nosotros nos identifican mucho a veces con los pro, ¿no? Porque claro, el tema normalmente estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz, entonces ahí estamos pro tecnología, o sea, que el productor compita con las mismas herramientas que los que tienen sus competidores de la región. Ahora, hablemos de arroz, y en arroz somos contras. Pero Uruguay es un productor importante de arroz. Claro, Uruguay es un productor que exporta el 90% del arroz que produce, un arroz de altísima calidad, con unos mercados tremendamente exigentes, y entre esos mercados, de pronto, no demasiado importantes, pero por los volúmenes, pero sí porque son potencialmente muy importantes, como puede ser Europa. Europa no quiere arroz transgénico para consumir. Entonces, no nos conviene sembrar arroz. Exactamente. Entonces, o sea, ¿cuál es el sentido que Uruguay se embarque a producir un producto que de pronto después un mercado de un buen precio puede llegar a perderlo, como lo perdió Estados Unidos en un tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eso.
Y la otra cosa importante es, ojo, sí, Europa consume, ¿no? Consume grandes cantidades y prácticamente en todo. De otros productos. No de arroz, pero sí. Todo lo que es la alimentación del ganado europeo es toda a base de soja y maíz americano y argentino. Que es transgénico. Que es transgénico. Y después el otro tema que me parece que no es menor, que creo que nos deja pensando, es la Unión Europea y Uruguay ahora, en la norma esta de etiquetado de la Intendencia de Montevideo, eximen del etiquetado a los microorganismos, sí, y a los fermentos y demás. O sea, ¿por qué? O sea, no hay una explicación clara. El porqué que yo veo es que prácticamente el 100% de los fermentos que se utilizan para hacer yogur y queso son derivados de transgénicos. O sea, todos los quesos y los yogures nuestros deberían tener la T, si obligan. Claro. Ahora, hay que ir a la trazabilidad de todo eso y ver, en final, la conclusión es que Europa, gran productor de esos quesos fantásticos y muy folclóricos, no etiqueta sus quesos. Ignora ese hecho para... Claro. Y sí le pone la etiqueta al maíz argentino, uruguayo o americano, ¿no?